Amigos de La Voz TV, muy buenas. Es un gusto para mí poderles saludar en esta ocasión, pues hoy La Voz de Michoacán se encuentra de manteles largos. La invitación está hecha para que usted nos acompañe en esta emisión y sea partícipe de este festejo, del cual sin lugar a dudas usted es parte, porque sin usted esta casa editorial no estaría cumpliendo ya 69 años de estar recorriendo lo largo y ancho de nuestro país y mantenerlo informado y al tanto de todo lo ocurrido día a día y minuto a minuto. Mi nombre es Ana Rosa García, lo invito a que me acompañe en esta emisión y sea también parte de la entrega de la presea José Tocabén. A cuatro michoacanos destacados y dos instituciones que sin duda son de alta importancia para nuestro estado. Ya lo sabe, la invitación está hecha, hoy nos encontramos de manteles largos, sin duda ha sido un recorrer de años importante, emblemático para esta empresa, institución, nos posiciona. Sin duda con una multiplataforma seguimos creciendo para mantenerlo a usted informado en todas y cada una de las plataformas, no solamente a través de nuestra edición impresa, sino también a través de nuestra plataforma en internet, la radio, la televisión, las redes sociales. Sin duda nos hemos tratado de adaptar a cada uno de los ámbitos en los que usted se encuentra hoy por hoy y en los que usted busca la noticia. La invitación está hecha para que nos acompañe, sea parte por supuesto de este festejo. Ya con comenzado aquí a llegar las personalidades, hemos visto recorrer a algunos de los galardonados, hemos visto pasar ya al rector de la Universidad Latina de América, también al secretario de gobierno Adrián López Solís, también algunas otras personalidades del Instituto Nacional Electoral, diputados locales, entre algunos otros secretarios de gobierno del estado de Michoacán. Estamos también a la espera del gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo, el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcaza. Todos ellos forman parte de este festejo. Y en esta ocasión, por supuesto, nos acompaña el rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Medardo Serna González. Muy buenas tardes, rector. Un gusto tenerlo con nosotros aquí en este festejo. Y también tener a la Universidad Michoacana, que hoy será galardonada con la presea José Tocabel. Muy buenas noches. ¿Y cuáles son sus palabras para esta casa editorial que hoy se encuentra de festejo? Primeramente, una felicitación, 69 años cumpliendo uno de los derechos fundamentales de las sociedades democráticas, la libertad de expresión, y también un agradecimiento. Nos complace enormemente a los nicolaitas que en el marco del centenario de la Universidad Michoacana se nos otorgue esta distinción a José Tocabén, que nosotros, por supuesto, aceptamos con mucho gusto, pero también es una responsabilidad. Nicolaita, ir cumpliendo de mejor manera nuestro propósito en esta sociedad que requiere y merece una educación superior de calidad y pertinente. La Universidad Michoacana, sin duda, también es formadora de grandes periodistas. Nuestro estado. Lo han hecho a través de diferentes facultades, entre ellas la de letras, también algunos de historia forman parte de los grandes periodistas michoacanos. ¿Es esta también una responsabilidad para el periodismo la que tiene la Universidad Michoacana? Efectivamente, hay muchos nicolaitas que son excelentes periodistas en todo el país. Por supuesto que nosotros vamos a seguir contribuyendo para que este periodismo mexicano que tantas glorias tiene, que tan necesario es como parte de una sociedad democrática, se siga fortaleciendo, y el recurso clave es el recurso humano, hombres y mujeres comprometidos, que sean objetivos, que informen con veracidad, que analicen la actuación pública y que también nos inspiren para avanzar la sociedad de mejor manera. Sea rector, muchísimas felicidades y muchas gracias por ser parte de este festejo. Amables, un abrazo a todos los amigos que nos ven. Gracias. Gracias. Pues ahí lo tiene el rector Medardo Serna, es uno de los personajes que nos acompaña en esta noche y que viene por supuesto en representación de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo para recibir la presea José Tocabén. Como bien se lo mencionaba, en esta ocasión son seis los que se estarán entregando en diferentes ámbitos. Tenemos el ámbito deportivo, social, también artístico, empresarial, al mérito educativo y también al mérito docente. Sin duda usted lo recordará, durante la semana pasada le estuvimos presentando a todos y cada uno de estos nuestra emisión de La Voz TV, historias que usted podrá revivir a través de nuestro portal de YouTube.
búsquenos como La Voz TV y ahí usted podrá revivir estas historias y conocer un poco más de todos y cada uno de los galardonados. Y quien también nos engalana esta noche es el presidente municipal, Alfonso Martínez. Muy buenas noches, presidente, muy buenas tardes. Qué gusto tenerlo con nosotros en este festejo. ¿Cuáles son sus palabras para esta casa editorial? Primero que nada, un gran reconocimiento a La Voz de Michoacán en este aniversario. Un gran reconocimiento porque pues es una empresa que tiene muchos años informando a Michoacán entero, no solamente a Morelia, que tengo el honor de representar. Es una empresa también pues socialmente responsable, que por ejemplo en su aniversario entrega un galardón en distintas disciplinas a michoacanos distinguidos, y esto es digno de reconocerse. Sin duda, presidente, el periodismo, los medios de comunicación van muy de la mano de los funcionarios públicos. ¿Qué ha representado para La Voz de Michoacán en su carrera, no solamente como presidente municipal, sino como funcionario público en general? Bueno, pues la oportunidad de dar a conocer a la ciudadanía las actividades que estamos realizando. Y bueno, pues un medio tan visto, tan consolidado a través de los años, tan importante, pues es base para poder dar a conocer las actividades que desarrollamos. Pues muchísimas gracias, presidente, por estar en esta ocasión con nosotros y dispóngase a disfrutar de este aniversario. Muchas gracias, felicito a todo el equipo de La Voz de Michoacán y bueno, pues también muy especialmente a Álvaro Medina, quien atinadamente dirige esta gran empresa. Muchísimas gracias. Ahí lo tiene, también nos acompaña el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar. Poco a poco se van sumando las actividades, nos encontramos en el Centro Histórico de Morelia. Usted puede ser partícipe, si nos están viendo en casa, acompáñenos en este festejo, sea sin duda parte de una gran historia como lo es La Voz de Michoacán. Nos hemos esforzado por día a día llevar a usted la información que se genera minuto a minuto por mantenerlo informado de la manera más veraz, más oportuna y también de manera más objetiva. Y sin duda el compromiso es para muchos, muchos años más, no solamente de parte de la familia Medina, sino de toda la empresa, de toda La Voz de Michoacán y todos y cada uno de los que conforman esta casa editorial. Como bien lo sabe, no solamente estamos abocados al medio impreso que usted recibe día a día entre los voceros michoacanos, morelianos, sino también nos puede encontrar en la página web. Usted puede sintonizar ahí la información, el reporte vial, videos del día, así como en las redes sociales. Pero acompáñeme a ver un poco de lo que ha sido esta historia, estos 69 años de aniversario de La Voz de Michoacán. Un año más de vida suma La Voz de Michoacán. 69 son ya en total los que cumple nuestra casa editorial, la más importante del estado y siempre caracterizada por ser la voz del pueblo hecha periódico. Pero también a lo largo de nuestra historia nos hemos convertido en la voz del pueblo hecha televisión, radio y web, buscando que el pueblo mismo tenga a la mano la información de su interés. Desde aquel 19 de junio pero de 1948 a iniciativa del señor José Tocabén Lavín, La Voz de Michoacán se ha consolidado como uno de los medios más importantes a nivel regional. El licenciado Miguel Medina, quien fuera también director de nuestra casa editorial, dijo en su momento que más que un medio, esta es una institución con esencia humana de los michoacanos, con sus búsquedas, sus respuestas, sus logros y siempre nuevas metas. Y precisamente en esas metas está el ofrecer a la sociedad michoacana la información a través de la multimedialidad de la actualidad. Por ello, ahora somos periódico, televisión, radio, medios digitales y redes sociales, así como también paquetería. Sus más de 300 empleados y directivos buscamos plasmar en realidad la visión de nuestra segunda casa, ser el periódico estatal preferido de los michoacanos, con un sistema de trabajo encaminado al desarrollo integral de su mercado interno y externo, abierto a las diferentes corrientes de pensamiento y propuestas fundamentadas en la objetividad, veracidad y oportunidad, que dé como resultado un periódico que sirva de guía al periodismo nacional. 69 años de historia, 69 años de servicio, 69 años de periodismo en La Voz de Michoacán. Ahí lo tiene, esto es sin duda un pincelazo de lo que ha sido
Una gran historia, 69 años de La Voz de Michoacán. Sin duda no se pueden resumir en tan solo unos minutos, pero usted lo ha vivido, usted ha sido parte. ¿Quién de nosotros no desde pequeño recordamos a nuestros abuelos, a nuestros padres, yendo por el periódico, acompañando el café con la edición impresa todas y cada una de las mañanas? ¿Quién no ha esperado su cita en el seguro, alguna cita con algún conocido? ¿Quién no ha esperado en alguna plaza pública leyendo La Voz de Michoacán? Hoy, sin duda, usted puede recorrer las calles de Morelia y de diferentes puntos del estado y ver a lo largo y ancho de la República también la edición impresa de La Voz de Michoacán. Es muy común verlo en los portales de Morelia, en las combis, en las plazas, en los hospitales. Sin duda es un muy buen compañero el periódico de La Voz de Michoacán. ¿Cuántos de nosotros de pequeños no recordamos aquella edición pequeña que encontrábamos todos los domingos para todos los pequeños de la casa Ferrolis? Sin duda han sido muchas las historias que se han contado a través de este periódico, a través de nuestra casa editorial, y lo seguiremos haciendo, porque somos precisamente eso, La Voz de Michoacán, la voz del pueblo hecha periódico. Hoy lo hacemos de distintas maneras, hoy también mostramos lo que usted ve, lo que a usted le gusta, hoy en día con un gran proyecto que muestra ancestralmente lo que pues se cosecha, lo que se disfruta, lo que se ha heredado en la cocina tradicional michoacana. Usted lo ha podido ver cada lunes, cada viernes en La Voz TV y también cada fin de semana en la edición impresa Así Sabe Michoacán. Hemos recorrido todo el estado para mostrarle a usted la gastronomía, que es patrimonio inmaterial de la humanidad, declarado así por la UNESCO, y que hoy esta casa editorial también ha querido reconocerle y valorar a todas las cocineras tradicionales, a las maestras cocineras que también existen en nuestro estado y que sin duda poco a poco han ido dejando un legado importante, no solamente para Michoacán, sino para todo el país. ¿Quién no se encuentra fuera de nuestro país? ¿Quién no se encuentra fuera de nuestro estado y desea unas tortillas de maíz calientitas, hechas a mano? ¿Quién no se encuentra fuera de nuestro país y desea un delicioso mole? Sin duda es algo que también nos amarra y nos hace regresar a nuestra tierra. Los sabores de Michoacán, los cuales le hemos podido mostrar lunes y viernes en Así Sabe Michoacán, y que usted podrá seguir disfrutando, créeme, durante todo el año. Esto a través, por supuesto, de las diferentes plataformas de La Voz de Michoacán. Síganos, acompáñenos también en este festejo. Poco a poco vemos recorrer esta alfombra roja a más personalidades de nuestro estado. Se han dado cita aquí, usted ya lo ha visto, el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar. También hemos visto a Humberto Urquiza, quien es consejero del Instituto Electoral de Michoacán. También hemos visto desfilar por aquí a Jerónimo Color Gasca, quien es delegado en Michoacán de la Sede Sol, al diputado Ernesto Núñez. Sin duda son muchas las personalidades que nos acompañan, pero las más honrosas esta noche serán las que serán galardonadas con la presea José Tocaben. Uno de ellos ya lo vio desfilar por aquí, el rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Medardo Serna González. También nos ha acompañado ya el rector de la Universidad Latina de América, Roberto Mantilla Sahagún, Beatriz Reséndiz García, quien recibirá en esta ocasión el mérito deportivo, el padre Miguel Contreras López, quien en esta ocasión estará recibiendo el mérito social, Fernando Mendoza Cárdenas, el mérito artístico. Muchos son los personajes que nos acompañan y a los cuales les aplaudiremos en esta ocasión su talento, su habilidad, su trabajo y su destaque que tienen por Michoacán, lo alto que han puesto el nombre del estado, no solamente el suyo, porque a donde quiera que va un michoacano, sin duda, lleva en alto, muy en alto, el nombre de su estado. Como bien se lo mencionaba, también estaremos esperando en esta noche la visita del gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo, y se estará entregando algunos reconocimientos a los artistas plásticos que formaron parte de las esculturas intervenidas. Usted las pudo ver precisamente en esta exposición que le mostramos a usted en la Casa de la Cultura. También ahí le mostramos fotografías de nuestros reporteros gráficos, que sin duda año con año ellos plasman minuto a minuto las notas más importantes a través de la imagen. Pero hoy también, acompañado de estos 69 años, están los 3 años de La Voz TV. Este proyecto que va de la mano, sin duda, de esta casa editorial y que hoy también cumple 3 años. Ya son 3 años de mantenerlo informado a través de la televisión, en compañía de mi compañero Jorge Manso y de todo el equipo que nos acompaña noche a noche en las cámaras, en el tricaster, en el guión, en la edición, en todo momento.
jóvenes que han entrado y formado parte de este medio televisivo, sin duda ha sido importante para mantenerlo informado también como una de las plataformas de La Voz de Michoacán. Y en esta ocasión también nos acompaña Pascual Cigala, diputado. Muy buenas noches. Qué gusto en este aniversario, en esta fiesta. ¿Qué palabras le merecen esta noche La Voz de Michoacán de su parte? Bueno, es un placer para mí que me hayan invitado. Muchas gracias. En nombre del Congreso de Michoacán, poder felicitar a mis amigos de La Voz, Álvaro en particular, en memoria a su padre, en memoria de toda esta historia que tiene el periódico La Voz de Michoacán, que hoy ha migrado a otros mecanismos de comunicación y que son muy importantes, de tal manera que este periódico, que ha sido pilar en la comunicación en Michoacán, pues no merece más que un reconocimiento de las instituciones del Estado y de muchos michoacanos que estamos muy atentos a todo lo que publica. Hoy, diputado, también en este festejo se reconoce a michoacanos destacados, a instituciones importantes para nuestro Estado. ¿Qué les dice a ellos? Que sin duda el comité, el jurado, ha escogido personalidades con trayectoria, con talento, que han aportado cosas importantes a Michoacán y que, pues, felicidad al periódico, a la empresa y a quienes hoy son galardonados. A mí me da mucho gusto siempre que haya la posibilidad de darles un reconocimiento a quienes construyen el nuevo Michoacán que todos queremos. Pues muchísimas gracias, diputado, y dispóngase a disfrutar de esta fiesta. Muchas gracias a usted. Ahí lo tiene, ya hemos visto también pasar rápidamente al gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo. Nos disponemos sin duda a disfrutar de este aniversario, acompáñenos, sea parte de él, así como lo ha sido durante estos 69 años de historia de La Voz de Michoacán. Pasamos sin duda los micrófonos hasta el interior del Teatro Ocampo, donde estaremos disfrutando de esta ceremonia que año con año llevamos a cabo, no solamente para festejar a esta casa editorial, sino también a todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerde que estará presenciando usted la entrega, como ya se lo mencionaba, de reconocimientos a todos los artistas que han intervenido las esculturas de La Voz de Michoacán. También reconocimientos a 4 michoacanos y 2 instituciones michoacanas que hoy reciben la presea José Tocabén. Y también estará usted conociendo un poco más de nuestra casa editorial. Lo invito a que se quede con nosotros y también que celebre los 3 años de La Voz TV, que sin duda 3 de muchos que vienen por delante para seguirlo manteniendo informado. Estar pasando al interior las cámaras de La Voz TV de este evento. Hemos comenzado a disfrutar precisamente de lo que de las personalidades que estarán acompañándonos en esta fiesta. Recuerde que también La Voz de Michoacán estará mostrando a usted un concierto de gala también por este aniversario. Le estaremos dando todos los detalles en unos minutos más. Adentro, al interior del Teatro Ocampo, ya se está preparando todo, ya se tiene todo listo para este festejo. Nada más estamos dejando un poco para que todos pues tomen sus asientos, tomen sus lugares y podamos dar inicio a este gran festejo, que en el cual sin duda también le agradecemos a usted el ser parte de nuestra casa editorial, de ser parte de La Voz de Michoacán. Sin duda, desde el más grande hasta el más pequeño tienen un lugar en esta empresa y se lo estaremos reconociendo como lo hemos hecho durante todo el año, día a día. ¿Y de qué mejor manera que manteniéndolo informado a través de nuestras distintas plataformas? Le recuerdo que puede mantenerse también en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Síganos en este espacio, déjenos cualquier tipo de comentario, cualquier felicitación que quiera dejar a usted a esta empresa a través de nuestro Facebook en La Voz de Michoacán y en Twitter @vozdemichoacan.com.mx. También en nuestras plataformas, recuerde hacerlo con el hashtag 69 años siendo tu voz, 69 aniversario, que sin duda es el hashtag que nos enmarca en este gran festejo de La Voz de Michoacán. Como bien se lo mencionaba, aún puede usted acudir a ver las imágenes también que han plasmado los reporteros gráficos de La Voz de Michoacán. Usted puede acudir a la Casa de la Cultura y
revivir las imágenes que han sido las más importantes durante este año. Recuerde que desde 1982 La Voz del Pueblo echa periódico ha otorgado esta presea José Tocabén y en esta ocasión lo hará una vez más y dispóngase precisamente usted a disfrutar gran evento. Lo dejo, mi nombre es Ana Rosa García, nos vemos en unos minutos más, sin duda paso en los micrófonos al interior del Teatro Ocampo. Buenas tardes, si son tan amables de tomar sus lugares, por favor. A nombre de la familia de La Voz de Michoacán, agradecemos a todos ustedes su presencia en la ceremonia del 69º aniversario de la fundación de La Voz del Pueblo, hecha periódico, y 35ª entrega de preseas José Tocabén. Queremos destacar la presencia esta tarde del Estado de Michoacán, el ingeniero Silvano Aureoles Conejo. El presidente del Honorable Congreso del Estado, el ingeniero Pascual Cigala Páez. Representando al magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Marco Antonio Flores Negrete, nos acompaña la licenciada María de los Ángeles Yanderal Zaragoza, magistrada, quinta sala penal. Se encuentra con nosotros el presidente municipal de Morelia, el ingeniero Alfonso Jesús Martínez Alcázar. Representando a la licenciada Rosario Robles Berlanga, secretaria de Sedatu Federal, se encuentra con nosotros el licenciado Ramón Sosa Montes. El doctor Rubén Herrera Rodríguez, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán. El licenciado Víctor Manuel Tinoco Rubí, ex gobernador de Michoacán. Gracias por acompañarnos. También nos acompaña el licenciado Ausencio Chávez Hernández, también ex gobernador de Michoacán. Representando al licenciado Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobierno Federal, se encuentra con nosotros el licenciado René Garduño, subdelegado de Gobernación. Gracias a todos ustedes quienes nos acompañan y que hacen también posible esta tarde. A lo largo de 69 años hemos conocido historias y noticias que han tomado forma y crecido a partir del trabajo en equipo, de labor social, de pasión y de grandes esfuerzos por mantener informada a la sociedad. Queremos compartir con ustedes los testimonios de quienes circulan por los pasillos de La Voz y llevan las crónicas, redactan las noticias, las columnas, los análisis. Queremos compartir con ustedes este corto documental, 69 años contando historias.
siento que la vida es un poquito injusta. Nacemos para vivir un ratito y morimos para siempre. Yo hice de ese ratito 53 años en La Voz de Michoacán. La Voz tiene una trayectoria que ha dejado huella en toda su historia. Ha sido como una escuela de periodismo de La Voz de Michoacán. Pero es donde se enseña uno a vivir, ver la vida, en qué instante se va y todo eso. Todos estos años he tenido la oportunidad de tener muchas vivencias, de vivirlo de manera personal. Imagínate, estando aquí, nacieron mis hijos ya son unos profesionistas, o sea, son hijos de La Voz de Michoacán. Ver el sufrimiento de la gente me hizo pues un tanto dura en algún momento de mi vida. Hasta ahora todavía sigo haciendo policíaca también una vez por semana, entonces un día me duermo editando muertos y otro día me levanto sugiriéndole a la gente qué es lo que está de moda en este momento. Porque también he aprendido que en La Voz de Michoacán se ve y se antepone el interés colectivo antes que el interés personal. ¿Y esto qué significaba? Que yo tenía que estar informándole a Michoacán lo que estaba ocurriendo acá en mi pueblo, en mi tierra. Y no era solamente a Apatzingán, tenía que estar yendo a Buenavista, a Tepalcatepec, tenía que acudir a Cumbiscatío, tenía que acudir a Coahuayana, a Aquila. Es decir, yo estuve recorriendo prácticamente toda esta región sur de nuestro estado, y para mí fue la mejor experiencia porque de ahí salieron reportajes que me han marcado en mi vida como periodista. Impactan en la sociedad, porque cuando tú ves una nota de La Voz de Michoacán, crees y lo lees y lo sientes y lo palpas, de que tiene un objetivo siempre, y que es cómo le ayudo a la sociedad. Pues yo estaba encantada con el trabajo de reportero, a pesar de que es un trabajo absorbente totalmente. Te olvidas de fiestas, te olvidas de Navidad, de Año Nuevo, de puentes. El papel fundamental de La Voz de Michoacán es decir qué está pasando. Entonces, al decir qué está pasando, estás poniéndole al lector, al televidente, cualquiera que sea tu público que te vea a través de las distintas plataformas, le estás diciendo qué ocurre allá afuera para que tenga un criterio. Creo que la enseñanza más grande que me dejó mi papá fue el nunca rendirte, nunca perder el objetivo también. Siempre tener en mente que lo que hacemos tiene una repercusión, sobre todo en un impacto a las personas que nos leen, que nos ven, que nos escuchan. La parte en la que podemos influir en la sociedad, sobre todo con una información veraz, es una de las grandes responsabilidades, ¿no? Prácticamente tengo aquí toda la vida, más o menos alrededor de los 10 años. Empecé como vendedor de periódico. Ya en un futuro, a los 15, me dieron la oportunidad de entrar aquí. Entré al área de suscripciones. Bueno, La Voz para mí es todo. Yo de ahí estudié, de ahí tuve mi casa, mantuve a mis hijos. O sea, es lo máximo, ¿no? Es como cualquier periodo. Ahora, pues, como toda la vida he estado aquí, pues, todo lo poco o mucho que tengo, pues, se lo debo a La Voz. Somos el periódico que más se vende, el periódico que más circula. Pues la gente está más informada o mejor informada. Es pues lo que más impacta es La Voz. Todo el mundo pregunta por La Voz, todo el mundo compra La Voz. Entonces, se siente bonito pertenecer al periódico, porque pues hasta cuando no andas trabajando y ves a alguien que trae el periódico, pues
te emociona. Como vimos, han sido 69 años de colaboraciones, de vidas enteras entregadas a la rotativa, entregadas al interés de todo un pueblo que tiene en común al maravilloso estado de Michoacán, incluso fuera de sus propias fronteras. Para dar la bienvenida oficial a esta ceremonia, invitamos a que haga uso de estos micrófonos al licenciado Álvaro Medina González, director general de La Voz de Michoacán. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Gracias por acompañarnos, señor gobernador constitucional del estado de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, señor presidente municipal, ingeniero Alfonso Martínez Alcázar, presidente Pascual Sigala, secretario de gobierno Adrián López Solís, amigos de La Voz de Michoacán, bienvenidos sean todos ustedes. Quiero iniciar expresando mi más sincero agradecimiento a todos mis compañeros trabajadores de La Voz de Michoacán, quienes día a día dan lo mejor de sí para lograr nuestra misión, seguir construyendo sociedades informadas a través de las distintas herramientas que nos brinda la tecnología. Vivimos en un mundo pletórico de datos, imágenes, información. La idea que los seres humanos tenemos acerca de nosotros mismos ha cambiado debido principalmente a todas las transformaciones que han surgido en nuestro entorno. Nuestra circunstancia no es más la de la colonia o la ciudad en donde vivimos, ni siquiera la del país en donde radicamos. Nuestros horizontes son, al menos en apariencia, de carácter planetario. Disponemos de una cantidad apabullante de información que encontramos por doquier y que forma parte del escenario contemporáneo, tanto público como privado, que sin un medio de comunicación que ayude a traducirlos y adecuarlos a nuestra vida diaria, de nada nos serviría. Eso no significa que estemos al tanto de todo lo que sucede en el mundo. Lo que ocurre es que entre los numerosos mensajes que recibimos a diario, se encuentran muchos que provienen de culturas distintas y tan lejanas que nos convierten en agentes de cambio global al habitar en una sociedad de la información. ¿En qué medida ha cambiado nuestra realidad local este fenómeno global? En todas y cada una de nuestras acciones diarias, pues las herramientas que tenemos a nuestro alcance a través de la tecnología facilitan el conocimiento y el desarrollo, si es que se saben utilizar. Es por esto que las redes sociales se han convertido en un gran aliado de los medios de comunicación mientras se le brinde contenido y veracidad. Nuestros abuelos fueron contemporáneos del surgimiento de la radio, se asombraron con las primeras transmisiones de acontecimientos internacionales y tenían que esperar varios meses a que llegara una carta del extranjero. La generación siguiente creció y conformó su imaginario cultural al lado de la televisión, que durante sus primeras décadas era solo el blanco y negro, y así se enteró de los primeros viajes espaciales, conformó sus preferencias a través de las pantallas de cine y se vio seducida por la telefonía convencional para transitar al celular. Nuestros hijos han crecido con el internet, chatean a través de las distintas aplicaciones y manejan las redes de una forma excepcional. Esta es la sociedad de información y es aquí donde los medios de comunicación tenemos una gran ventaja si la sabemos aprovechar, convertirnos en este espacio de interacción social, un espacio en el que exista el intercambio de ideas, propuestas, preocupaciones y necesidades de nuestra comunidad, un espacio de discusión de nuestros problemas diarios, de las carencias que como sociedad seguimos teniendo, de las necesidades de educación de calidad
de la urgencia de seguridad en nuestras actividades diarias como periodistas, de oportunidades reales de desempeñarnos en cualquier actividad laboral sin tener que emigrar a otros países de la marginación en que viven miles de michoacanos que no han sido tomados en cuenta e integrados a nuestra sociedad. Este diálogo permanente entre la sociedad se ha dado a través de la voz de Michoacán durante décadas, siempre con el mismo compromiso de generar nuevos espacios en los que esté presente la creatividad, la inteligencia, el arte que nos refleja como michoacanos, en donde convergen las distintas opiniones y se manifiesten todo tipo de contenidos a través de las distintas plataformas tecnológicas que han ido sumándose al papel y que nos hablan de nuestra identidad. Es el caso del proyecto iniciado por esta casa editorial, Así Sabe Michoacán, en el que presentamos las historias de vida de nuestras cocineras tradicionales, así como un recetario por entregas que ellas mismas nos han brindado con sus conocimientos ancestrales acerca de la gastronomía michoacana, y que domingo a domingo documentamos mediante cápsulas de video, entrevistas, además del periodismo de investigación que se realiza sobre cada una de las 7 regiones culinarias. Así Sabe Michoacán es un proyecto periodístico que muestra la importante labor que tenemos al documentar nuestra historia diaria. No tendremos que esperar una nueva generación para ver los cambios que se avecinan. Tuvimos la fortuna de ser el único medio mexicano, junto con el periódico Reforma, hace un mes, de estar presentes en el encuentro de comunicadores en Nueva York, en donde atestiguamos la aplicación de la realidad virtual a través del periodismo. Aquí también, en La Voz de Michoacán, está renovando sus capacidades, siendo protagonista de estas nuevas tecnologías, pero siempre de la mano de nuestra comunidad, revolucionando la manera de informar. Finalmente, quiero felicitar a los galardonados en este su día, pues su trayectoria y trabajo diario nos llena de satisfacción a todos los michoacanos. Agradezco a nuestros socios comerciales, anunciantes, lectores, por su preferencia diaria, pero sobre todo también quiero agradecer de una forma especial a todos mis compañeros que laboran en La Voz de Michoacán. Antes de despedirme, también quisiera mencionar el periódico La Voz de Michoacán, aparte de informar, de recoger historias y plasmarlas a través de las páginas del periódico, recaba también todas aquellas necesidades que tiene nuestra sociedad y los reclamos también. Entonces quiero mencionar en este espacio de pedirle, señor gobernador, lo que nos han manifestado muchos de los michoacanos, que como usted ha tenido la oportunidad de escucharnos, que es: queremos un gobernador de 6 años, queremos un gobernador que esté atento, sabemos, de el trabajo fuerte que realiza todos los días, de una tarea incansable que son sábados, domingos, días festivos, al igual que la labor periodística que tenemos los comunicadores. Hemos sido testigos como usted ha estado recorriendo todo nuestro estado. Entonces, creo que es momento en el que vale la pena, pudiera usted darle certeza a los michoacanos de la persona, en todo caso, que se quedara a su cargo, continuara con esta labor. Pero repito, queremos un Michoacán que tenga un gobernador de 6 años. Muchas gracias a todos. Y actualizados a decenas de miles de lectores y cibernautas, existe una ruta crítica muy precisa, minuciosa y profesional que diariamente cobra vida y con diversas variantes. Les invitamos a conocer la noticia a fondo. Jorge Manso, jefe de información. Necesito una cobertura completa, por favor, y que haya coordinación con todas las áreas, tanto de fotografía como de televisión.
Buenos días, Víctor, ¿cómo estás? Oye, nada más para informarte que ya hay una movilización en estos momentos y necesito que estemos todos coordinados para poder hacer la cobertura. Oye, te encargo mucho, por favor, que hoy sea una cobertura muy completa sobre la protesta que hay de periodistas allí en el centro histórico, van a salir de las tarascas, todas las agresiones que se han registrado en el estado y en el país. Michoacana hubo reacciones, se movilizaron más de 100 comunicadores, hubo un bloque importante de periodistas quienes alzaron la voz, exigieron un alto a la represión, ya que cese la violencia en contra de
Ese ciclo que acabamos de ver ha trabajado a la perfección por casi 70 años, día a día. Y es por ello que nos sentimos muy orgullosos de pertenecer a esta casa editorial. Mismo orgullo que hemos decidido compartir con talentosos artistas quienes aceptaron participar de la celebración que esta tarde nos reúne. Esto responde al interés de La Voz de Michoacán por generar vínculos que beneficien el desarrollo de proyectos que hagan crecer el corazón y la esperanza de nuestra sociedad michoacana. Se trata de promover un intercambio de arte por arte, porque en La Voz estamos convencidos de que la siguiente revolución social que existe en nuestro país debe venir de las artes. De este modo, 11 artistas plásticos intervinieron las réplicas de la presea José Tocabén, que serán entregadas al coro y orquesta de niños Transformación. Las piezas posteriormente serán vendidas o subastadas con el interés de que este coro y orquesta sigan con su crecimiento. Cabe mencionar que estas esculturas formaron parte de la exposición de fotoperiodismo que año con año se realiza y que en esta ocasión tuvo como sede la Casa de la Cultura de esta capital michoacana. Para la entrega simbólica de la obra, pedimos la presencia en este escenario del gerente comercial de La Voz de Michoacán, el licenciado Alberto Hernández Higareda, así como también del fundador del coro y orquesta de Niños Transformación, licenciado Juan Pablo Ríos y Valles Oisel. Si son tan amables de acompañarnos, por favor. Oisel también recibe esta acuarela que fue la pieza central para las invitaciones de nuestro aniversario. A la orquesta del coro La Transformación Miguel Bernal Jiménez, que son niños que después de 3 años están transformando su realidad a través de la música, y gracias al periódico La Voz de Michoacán, especialmente Álvaro por el gesto de otorgarnos las piezas, las obras de arte para hacerlo en beneficio de estos niños que día a día de 4 a 7 de la tarde forjan su futuro a través de la música, especialmente al periódico, a la comunidad de lectores, porque pues es un proyecto que siempre mucho se busca apoyar, sobre todo de palabra, de imagen, pero pocas personas y pocas instituciones con tanta seriedad como La Voz de Michoacán. Muchas gracias. Antes de continuar, queremos agradecer la presencia de los representantes de los tres poderes, también de nuestros amigos lectores, de invitados especiales, de alcaldes y por supuesto también del representante del Secretario de Desarrollo Social Federal, licenciado Luis Enrique Miranda Nava. Se encuentra con nosotros el delegado en Michoacán de CEDESOL, el licenciado Jerónimo Color Gasca. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Los niños del coro y orquesta Transformación han decidido compartir con nosotros una intervención musical con el tema Color Esperanza. Así que, si me lo permiten y si les parece, recibimos un caluroso aplauso.
Esta ha sido la participación del coro y orquesta de niños Transformación. Muchas gracias por su participación y esto ha sido una pequeña muestra de las extraordinarias oportunidades que el arte puede ofrecer a nuestra niñez y oportunidades que en La Voz de Michoacán deseamos impulsar. Señoras y señores, hemos llegado a otro de los grandes momentos de esta tarde, la 35ª entrega de preseas José Tocabel. Desde 1982, La Voz del Pueblo, hecha periódico, otorga la presea José Tocabel para exaltar los ideales patentados y reconocidos en cada uno de los ciudadanos que se hacen acreedores a ella y que son reflejo fiel de la tenacidad, talento y habilidades en beneficio de la sociedad. El Consejo de Administración valoró los méritos de 6 ciudadanos e instituciones que han destacado en diversas actividades del quehacer humano: las artes, la docencia, la investigación, el deporte, el comercio y la responsabilidad social. El trabajo en favor de la comunidad es reconocido este día en el que cumplimos 69 años de escribir la historia de Michoacán. Iniciaremos con el mérito docente. La Universidad Latina de América fue fundada hace 27 años, una vez que michoacanos coincidieron en la necesidad de que la juventud del Estado tuviera una opción educativa que lograra atender las necesidades y expectativas de un entorno cambiante y que, según su misión, se convirtiera en una alternativa que, además de formar en la excelencia académica, se convirtiera en el espacio ideal para alcanzar una utopía: la excelencia del ser humano. De esta manera, la ULA pasó, al paso de los años, se ha convertido en un referente en la educación superior privada, una vez que ha logrado reconocimientos y, a la par, ha conseguido cumplir e incluso rebasar las metas que se ha impuesto, logrando avances significativos. Actualmente, la Universidad Latina de América cuenta con bachillerato, 13 licenciaturas escolarizadas, 3 licenciaturas en sistema ejecutivo y 5 posgrados, así como 2 programas nuevos y la acreditación general de la FIMPES. Por todos estos méritos, La Voz de Michoacán le reconoce con la presea José Tocabel. Solicitamos la presencia en este escenario de la señora Graciela González de Medina, quien hará entrega de la presea al rector, el maestro Luis Roberto Mantilla Sahagún, a quien también invitamos a que sea tan amable de venirse con nosotros. Distinguidos representantes de los poderes legislativo y judicial, distinguidas autoridades públicas de los 3 niveles de gobierno, distinguido licenciado Álvaro Medina González, director general de La Voz de Michoacán y muy destacado egresado de la Universidad Latina de América de su primera generación, así como su esposa. Ahí lo tienen, amigos de La Voz de Michoacán. Han comenzado la entrega de estos galardones de la presea José Tocabén. En estos momentos escuchábamos al rector de la Universidad Latina de América, Roberto Mantilla Sahagún. Él ha sido el recipientario precisamente de esta presea que se le entrega a la Universidad Latina de América. Así como él, serán otra institución, las de Hidalgo y 4 destacados michoacanos. Nosotros con esto vamos a cerrar nuestra transmisión a través de TV Monarca y TV del Lago, pero síganos en nuestras redes sociales y en nuestra plataforma www.lavozdemichoacan.com.mx, Facebook La Voz de Michoacán y Twitter @VozDeMichoacán. Acompáñenos en esta emisión, la fiesta aún no termina, hay más para usted. Ya hemos visto pasar pues las palabras de nuestro director Álvaro Medina, también un poco de lo que es La Voz de Michoacán.
Así que ahí lo tiene. Acompáñenos en esta emisión que continúa a través de nuestras distintas plataformas. Mi nombre es Ana Rosa García. Quédese con nosotros en este 69 aniversario de La Voz de Michoacán. ...más noble y poderosa de transformación individual y colectiva. A la educación, capaces de imaginar nuevos horizontes, de establecer nuevos retos y de conformar una realidad distinta, más humana y más generosa. Gracias a la educación, hemos podido elevarnos por encima de nuestras limitaciones particulares y de manera conjunta construir puentes hacia un futuro más próspero y seguro. La educación es uno de los actos sociales más significativos que tiene nuestra propia especie. No es posible imaginar la educación sin la maravillosa presencia de esa ecuación centrada en por lo menos dos seres humanos que acuden libres y abiertos al mágico encuentro de la enseñanza-aprendizaje. Por ello, recibir la presea José Tocabén Lavín al mérito docente constituye un enorme reconocimiento a la Universidad Latina de América y en especial a nuestros profesores, que a diario se esfuerzan para que la magia de la educación sea posible. Por tal razón, agradezco y felicito en especial a los docentes de la UNLA por este reconocimiento que resalta su imprescindible y necesaria labor, más aún en un mundo como el nuestro. Extiendo el agradecimiento y felicitación a los integrantes del Consejo Universitario, al licenciado Carlos Torres Manso, fundador de la UNLA, al licenciado Octavio Peña Torres, fundador de la UNLA, al licenciado Emilio Solórzano Solís, consejero, a la señora Isabel Valencia y a la maestra Marcela Genil Valencia, algunos de ellos aquí presentes. A los directores y coordinadores de programas académicos, así como al vicerrector académico, a los egresados de nuestra universidad, varios de ellos profesores, estaba por ahí mi querida Alma Baena, está también Ernesto Núñez, egresados de la Universidad Latinoamérica, así como a todo el personal de la universidad por el trabajo que realizan para que nuestros docentes tengan la mejor plataforma en la que puedan desempeñar su labor. Concluyo manifestando que esta presea constituye también un precioso compromiso que habremos de honrar todos los días con nuestra labor institucional para conformar un mundo mucho más justo, más solidario y mucho más humano en beneficio de la sociedad y en particular de Michoacán. Al Bienestar por la Cultura, muchas gracias y muchas felicidades. Beatriz Reséndiz García es la nadadora michoacana quien recibe la presea José Tocabé al mérito deportivo. Michoacana de origen, se ubica como una exponente en el deporte nacional. Actualmente se prepara para representar a su tierra natal en el próximo Campeonato Mundial de Personas con Discapacidad Intelectual que tendrá como sede Morelia a finales del 2017. Tiene altas expectativas de obtener un privilegiado lugar. Obtuvo 4 medallas de oro en la Copa Nacional de Natación en Morelia en diciembre de 2014 y para el año siguiente se colgó 5 preseas doradas en el Jimmy Flowers Classic Swimming 2015. A esto se sumó otro oro en los Juegos Globales INAS celebrados en Ecuador 2015. En ese mismo año, Beatriz Reséndiz se colgó el oro en esta misma prueba y plata en los 800 metros. En los 800 metros libres de los Juegos Parapanamericanos de Toronto, para colocarse así como la primera deportista mexicana en su clasificación en lograr medallas en este certamen mundial. Invitamos a la arquitecta Graciela Medina González a que haga entrega de la presea al mérito deportivo a Beatriz Reséndiz García, a quien le pedimos que también nos acompañe en este escenario.
intelectual que es, se supone que todos tenemos un rango mayor de 75 de intelecto, ella tiene 72, con varias pruebas que le hicieron en varios países, de varias competencias internacionales que fuimos, y bueno, para que lo sepan, el hecho de por qué estoy yo aquí. Ahora va a hablar ella. Buenas tardes. Bueno, para mí un gran honor recibir este premio. La verdad que no me lo esperaba. Fue una sorpresa cuando supe la noticia. Incluso mi mamá me decía, Betty, mira, ¿puedes entrar a este premio? Le dije, mamá, no creo. Y ya tiempo después me dicen, Betty, fuiste seleccionada. Me quedé muy sorprendida, la verdad. No me lo esperaba. Estoy muy contenta, muy agradecida a La Voz de Michoacán por este reconocimiento, un reconocimiento a todo el trabajo que he realizado, representa que ha valido la pena la madrugada, 5 de la mañana, los entrenamientos, a las 12 del día regresar de nuevo y a las 5 de la tarde, trabajo de tierra, gimnasio, correr. Ha sido un largo camino, pero me reconforta estos reconocimientos, me ayudan mucho, me inspiran a seguir adelante, a seguir echando más ganas, a que diario en los entrenamientos me siento cansada, digo, ya no puedo, ya estoy hasta el límite, pero siempre trato de salir adelante, tengo mis metas fijas, de lo que quiero y que espero poderlo seguir logrando, ser ese orgullo para mi estado, para mi ciudad, y espero que lo siga haciendo. Y bueno, una anécdota, mi mamá me dijo que va a estar muy contento, va a ser tu abuelito, que en paz descanse. Mi abuelito era fiel lector de La Voz de Michoacán. Después de que me dijo eso, me vinieron recuerdos de cuando era pequeña. Mi abuelito todos los días tenía su periódico, estaba en el sillón, lo leía. Entonces, a mí me gusta mucho leer y esperaba que él terminara de leer su periódico para yo seguir leyéndolo. Y fue una herencia que él me dejó. Me gusta leer y igual el periódico todos los días. Leerlo, lo leía pequeña, o sea, lo leía todo aunque no lo entendiera, pero me gustaba, me entretenía. Y bueno, quiero agradecerles a todas las personas que me han apoyado. Señor gobernador, muchas gracias por todo el apoyo que me ha estado dando. Ingeniero Silvano, Alfonso, presidente de Morelia, también igual ha estado ahí presente. Mi entrenador, mi familia, mi esposo, mi niño que está acompañando. Ha sido un largo camino, pero muy gratificante. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Damos paso en este momento al mérito empresarial. Hace más de 38 años, Graciela García Pérez, conocida cariñosamente por su familia y amigos como Chelita, tuvo la visión de ser una mujer empresaria. Justo cuando trabajaba en un restaurante mexicano en Estados Unidos, anheló regresar a su amada Morelia para poner su propio restaurante con todo lo que había aprendido y experimentado. Y así lo hizo, cumpliendo su sueño de poner su primer restaurante llamado La Tórtola. Y luego, el solar de Villagrán, que hoy en día forma parte de los mejores restaurantes de la capital michoacana por sus platillos exquisitos que van desde la famosa tan pequeña, el mole, las enchiladas, hasta los cortes americanos y gruesos y el rico café capuchino. En el solar de Villagrán, que año con año se capacita para tener los mejores estándares de calidad, cuenta ya con el distintivo M, además de que adquiere productos frescos y propios del estado para también incentivar la economía michoacana. Como un reconocimiento a su esfuerzo, dedicación e inspiración hacia los demás, es que este año doña Chelita recibirá la presea José Tocabén al mérito empresarial que otorga La Voz de Michoacán. Hace entrega de la presea el licenciado Miguel Medina González y recibe, por supuesto, la señora Graciela García Pérez
A ambos les pedimos sean tan amables de honrarnos con su presencia en este escenario. Siempre lo ha hecho, señor. Un negocio no es fácil. A la señora le he visto con los dedos quemados del aceite porque ella misma le mete ahí mano. Y solo un negocio así, metiéndole mano uno mismo, es como se triunfa. Felicidades y enhorabuena. Un reconocimiento. Día a día por ser una mejor mujer. Le agradezco en primer lugar a él por ponerme en este espacio, en el que durante 38 años he aprendido muchísimo y he aportado mi máximo conocimiento. A mi familia por su apoyo y comprensión, estar alejada de ellos no fue tarea fácil, pero sí muy gratificante. A todos mis empleados y compañeros de trabajo con quienes compartí mucho tiempo de mi vida y de quienes aprendí que la convivencia con personas lejanas termina por hacerlas realmente cercanas. Con mi más profundo respeto y admiración, agradezco a los directivos de La Voz de Michoacán en su 69 aniversario. Este reconocimiento que hacen a mi labor empresarial y por mi parte sigo y seguiré desde el lugar que ahora tengo, aportando y trabajando para que este sueño sea hecho realidad y siga creciendo. Ciertamente es una trayectoria que tiene altas y bajas, momentos difíciles y otros muchos, muy halagadores, pero haciendo un balance puedo decir con toda honestidad y una enorme satisfacción que valió la pena. Y valió la pena no solo desde el punto de vista empresarial, sino como mujer, como madre y como abuela. Dicen por ahí que entre un plantar y cosechar siempre hay un regar y esperar. Y es así. Estoy segura que la semilla que yo sembré en cada uno de los miembros de mi familia ya ha dado frutos. Y más aún, seguirán dando y seguirán sus éxitos, porque cuando el trabajo se realiza con el corazón, los resultados hablan por sí mismos. Y termino con esta frase que expresa perfectamente el camino que hasta hoy he recorrido. Hay que subir la montaña como viejo para llegar a la cima como joven. Muchas gracias. Les agradezco aquí también su presencia. Continuamos con el mérito social. Miguel Contreras López nació un 24 de diciembre de 1941 en Sinapecuaro, Michoacán. Hijo de un hombre honesto y trabajador, don Miguel Contreras Heredia, y su madre una mujer religiosa y noble, doña Esperanza López. Su notable labor en pro de la sociedad le ha merecido la condecoración con la presea José Tocabén al mérito social. Fue ordenado un 20 de mayo de 1967,
y desde entonces ha practicado su ministerio, dejando huella sobre todo por su forma de predicar con el ejemplo la palabra de Dios en cada uno de los lugares donde ha trabajado en los estados de Michoacán, Guanajuato y Morelos. Dentro de los proyectos que le han encomendado desde la cúpula de la Iglesia Católica, destacan las obras pontificias misionales, la propagación de la fe, la obra de San Pedro Apóstol, la infancia misionera, la juventud misionera, así como el movimiento familiar cristiano, obras misionales y cursos de cristiandad, por mencionar algunos. Es por eso que hoy, por sus múltiples obras sociales y espirituales, recibe la presea José Tocabén 2017. Si fueran tan amables de acompañarnos en este estrado, el licenciado Álvaro Medina, para que haga la entrega de esta presea, y por supuesto al presbítero Miguel Contreras López, a que también invitamos. Yo me siento alegre, satisfecho por esta distinción, pero no la recibo para mí solamente, sino en nombre de todas las personas cuya labor callada, constante, de cada día, van construyendo un mundo mejor. Y entre ellos están ustedes, los padres de familia, cómo van educando a sus hijos, cómo van haciendo los hombres responsables, hombres de bien, hombres de entereza, hombres que van construyendo un mundo nuevo, un mundo futuro, y entre ellos ustedes, los dirigentes políticos que nos acompañan, pues cuánta labor y cuánta responsabilidad tenemos en la construcción de un mundo mejor. Cuentan que un obispo estaba construyendo su catedral y pasó a ver a los cantereros que estaban trabajando, y uno de ellos, de mal genio, de mala cara, le preguntó al obispo: ¿qué estás haciendo? Dice: pues aquí picando esta piedra, con este calor y con ese sueldo. Y bueno, pasó con otro que estaba más contento, haciendo una labor más tranquila. ¿Y tú qué estás haciendo? Y si estoy haciendo una gran construcción, una grande obra. Pasó con un tercero que estaba al ritmo de su canto, estaba labrando aquella piedra con tanto cuidado, con tanto esmero. Y le pregunté al obispo: ¿y tú qué estás haciendo? Y responde aquel hombre: le estoy construyendo su casa a mi Dios. Y creo yo que la actitud del tercero, que tenía las mismas condiciones de los demás, el mismo calor y el mismo trabajo, el mismo esfuerzo, debe ser la tarea de cada uno de nosotros, construir para Dios un mundo mejor. Y por lo mismo, pues ir viviendo de verdad esta alegría callada, también pues para construir esa sociedad. Y entonces, pues, cuántas personas, cuántas obras de caridad, cuántas obras de beneficencia se van realizando, que no destacan quizá ni se nunca vayan a salir en la voz de Michoacán, pero van contando en la construcción de un mundo mejor. Entonces, por eso es importante esa labor que van realizando cada uno de ustedes, y que precisamente es lo que va contando. Dicen que un sacerdote construía su iglesia. La gente estaba entusiasmada porque veía cómo se iban levantando los muros, cómo, en fin, aquella torre majestuosa. Pero pasó el tiempo. La gente se cansó. Hijos, ayúdenme. El sábado les mandamos, en la quincena. Y entonces un día dijo: oigan, con promesas no vamos a seguir en esta labor. Sigan ayudándome. Fíjense que desde que empezamos la construcción de la iglesia, hace 5 años,
El señor don Juan Pérez, el más rico ganadero de aquí del pueblo, me prometió un becerro. Y ya se hizo güey y no me dio nada. Bueno, entonces, pues del becerro, ¿eh? No piensa nada. Entonces, pues que no nos vayamos, pues, nos vayamos haciendo a un lado de nuestra responsabilidad. Esta presea que vale la pena. Dicen que no pienses cuánto vaya a durar tu vida, sino piensa lo que, es, que valga la pena lo que dure. Muchas gracias. Musical. A los 9 años comenzó sus estudios de piano clásico. A los 12 años decidió que se dedicaría profesionalmente a la música, con la batería como su instrumento principal, con el que había tenido contacto desde la primera infancia, ya que su padre también lo tocaba. Desarrolló sus habilidades en la batería de forma autodidacta, complementó su formación con cursos y clases particulares con bateristas de reconocimiento internacional como Dave Weckl o Alfredo Reyes Jr., Antonio Sánchez y Alex Acuña. En 2005 recibió una mención de honor en el concurso internacional Undiscovered Drummer, convocado por la revista norteamericana Modern Drummer. El músico se ha presentado en escenarios de diversos países como Japón, China, Nueva Zelanda, España, Ecuador, Estados Unidos y Cuba. Ha grabado discos con la cantante Eugenia León como Pasional en el 2006 y Cine en el 2010. Por todos sus méritos y acciones logradas a su corta edad, pero amplia trayectoria, la Voz de Michoacán le otorga la presea José Tocabel. Hace entrega de esta presea el ingeniero Alfonso Martínez Alcázar, presidente municipal de Morelia, y la recibe Fernando Mendoza Cárdenas. Si son tan amables de acompañarnos, por favor. Al recibir este premio, para mí es un honor. La verdad lo tomé de una forma sorpresiva, no me imaginé que fueran a recibirlo. Estoy muy agradecido con todos los directivos del periódico, con toda la gente que me ha apoyado en estos años, desde niño, bueno, mis papás principalmente, Lesbio y Fernando, que están aquí, mi compañera de vida, que saben, mis hijos, Fernando y Elisa, mi abuelita Elisa también. Toda mi familia está aquí. Y bueno, agradecerles a todos el apoyo. Yo he tenido el apoyo, ahora sí que en esta ciudad desde niño siempre, yo le debo toda esta ciudad. Entonces, es siempre bueno agradecer, porque toda la formación que tengo musical se lo debo a toda la gente que me ha rodeado en este camino de la música. Y no sería, pues, lo que soy ahorita, bueno, poco o mucho, sin todos ustedes, toda la sociedad de Morelia, que de alguna manera han convivido conmigo, me han apoyado. Y bueno, se lo doy a todos ustedes, este premio también es para todos ustedes. Muchas gracias y gracias por todo. Y para concluir con esta entrega de condecoraciones, conoceremos la condecoración al mérito trayectoria educativa.
La primera se trata de la primera universidad pública de América Latina que surgió en Michoacán. Es la institución que tuvo sus inicios en 1540 con la intervención de Don Vasco de Quiroga. Inició operaciones en Pátzcuaro bajo el nombre de Colegio de San Nicolás de Obispo. Al paso de los años, con el cambio de la residencia episcopal de Pátzcuaro a Valladolid, el colegio también fue trasladado, fusionando al Colegio de San Miguel Guayangareo. Al iniciar el siglo XIX, las consecuencias del movimiento de independencia, encabezado por un selecto grupo de maestros y alumnos nicolaitas, entre los que se ubican Miguel Hidalgo y Costilla, José María Morelos, José Sixto Verduzco, José María Izazaga e Ignacio López Rayón, llevaron al gobierno virreinal a clausurarlo. Al triunfo de la revolución, Pascual Ortiz Rubio tomó la iniciativa en sus manos, logrando establecer la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo el 15 de octubre de 1917, formada con el Colegio de San Nicolás de Hidalgo, las Escuelas de Artes y Oficios, la Industrial y Comercial para Señoritas, Superior de Comercio y Administración, Administración Normal para Profesores, Normal para Profesoras, Medicina y Jurisprudencia, entre otros. La Voz de Michoacán le entrega la presea al mérito educativo en el marco del centenario de su fundación. Para entregar esta presea, invitamos a que nos acompañen en este estrado al gobernador constitucional del estado de Michoacán, el ingeniero Silvano Aureoles Conejo, quien entrega, y al rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, el doctor Medardo Serna González, quien recibe. Señor gobernador constitucional del estado de Michoacán, señor secretario de gobierno de nuestro estado, estimado señor presidente de la actual legislatura del Congreso del Estado, estimado presidente municipal, distinguidos nicolaitas que nos acompañan, felicito en primer lugar a la Voz de Michoacán por 69 años, cumpliendo una misión relevante para el Estado, para México, cumpliendo también uno de los derechos más importantes, que es el de la información, para construir una sociedad más democrática. Y lo felicito doblemente porque ha decidido desde hace 35 años celebrar su aniversario compartiendo generosamente a uno de los suyos, José Tocabel, su director fundador. Normalmente las celebraciones no se hacen de esta manera, es por eso que esta celebración enaltece a la Voz de Michoacán, y lo hace de una manera sobresaliente, porque está reconociendo el esfuerzo, la dedicación, está reconociendo principios y valores, está reconociendo convicciones, y esta ceremonia es un elogio al esfuerzo. Estamos acostumbrados a lo inmediato, estamos acostumbrados a resultados sin esfuerzo, y es muy importante decirle a la Voz que compartimos este noble propósito. Vengo a esta ceremonia representando a miles y a miles de nicolaitas, de generaciones pasadas, de generaciones actuales, y también a los que se están formando en la Casa de Hidalgo. La casa que es cuna de héroes, crisol de pensadores. Tenemos una gran historia y tenemos también un gran compromiso social que refrendamos en este evento tan especial. El compromiso de coadyuvar
desde la Casa de Hidalgo a tener un proyecto común, el proyecto de los méritos que aquí están establecidos, el proyecto que tiene que ver con la defensa de nuestros derechos humanos, que tiene que ver con la formación de hombres y mujeres libres, alejados de la ignorancia, alejados del fanatismo, alejados de los extremismos. El proyecto común que tiene que ver con la consolidación de la democracia. Buscamos mayor participación ciudadana desde las aulas, desde los laboratorios, desde las bibliotecas. Buscamos también afianzar todos los derechos, principalmente el que nos une de manera muy importante con esta casa editorial, que es el derecho a la libertad de expresión, que está amenazado en estos tiempos tan difíciles y que es una responsabilidad de todos consolidarlo, unirnos para defenderlos. Compartimos con la Voz de Michoacán esas convicciones, esos principios, y compartimos también las armas pacíficas permanentes de la inteligencia, de la razón, de la cultura, del arte. Seguimos nosotros refrendando nuestro proyecto humanista que viene desde Don Vasco de Quiroga, pero también nuestro proyecto liberal, ese al que le dieron cauce Don José María Morelos y Pavón, Don Miguel Hidalgo y Costilla, Don Melchor Ocampo. Somos hijos de la revolución. Nace la Universidad Michoacana hace 100 años como una de las mejores expresiones de la Revolución Mexicana. Sabemos esa historia, y esa historia es compromiso, y es un compromiso con las mejores causas sociales que vamos a mantener. Con la Voz de Michoacán hemos compartido ya 69 años de nuestra historia. Compartimos también a nuestra ciudad, a nuestra querida Morelia. Compartimos también a nuestro querido Michoacán, un estado grande que depende de nosotros el que recobre ese vigor, ese empuje para bien de nuestros hijos, para bien de los hijos de nuestros hijos. Y ese es el proyecto común que nos une y que tenemos muy presente. Siguen inercias que no acaban de romperse. Siguen usos y costumbres que nos afectan y que nos dañan. Es responsabilidad de todos los aquí presentes, y la Universidad Michoacana alza la mano para decir que queremos un Michoacán transparente, ordenado, y que la educación es el mejor instrumento para ello. La educación es el mayor poder para la transformación social. Y que la Universidad Michoacana también alza la mano y dice: estamos del lado de nuestras instituciones, siempre del lado de nuestras instituciones. Fortalezcamos nuestras instituciones si queremos un mejor Michoacán y hacerlo con los hechos. Cuna de héroes, crisol de pensadores, siempre orgullosamente nicolaitas, a sus órdenes con el espíritu de servicio de los grandes de esta casa de estudios. Muy amables. Al ingeniero Silvano Aureoles Conejo, gobernador constitucional del estado de Michoacán, a que sea tan amable de hacer uso de la palabra. Muchas gracias, muy buenas tardes. Gracias a la familia Medina González por esta invitación para acompañarles en la ocasión de la entrega de estos importantes reconocimientos. Saludo de manera particular a mi querido amigo Álvaro Medina, director general de La Voz de Michoacán. Saludo a todos los integrantes de este prestigiado diario, a la familia de La Voz de Michoacán. Muchas gracias
Álvaro, por invitarnos a ser parte de esta historia en el marco del 69 aniversario de la Fundación de La Voz de Michoacán. Saludo a los representantes de los poderes, señora magistrada María de los Ángeles Villarreal, en representación del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, al diputado Pascual Cigala, presidente de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado, al señor presidente municipal, a los distinguidos invitados, a quienes hoy nos acompañan en representación del Gobierno de la República. Nos da gusto tenerlos acá. Señoras y señores diputados, también los saludo con mucho gusto. Señores exgobernadores de Michoacán, gracias por su presencia. A todas y a todos, a nuestros amigos de los medios de comunicación que hacen acto de presencia, saludarles a los galardonados, muchas felicidades a quienes hoy reciben este reconocimiento que otorga La Voz de Michoacán, sin duda un importante estímulo, una motivación para seguir entregando lo mejor de ustedes en cada una de las disciplinas ya mencionadas. A los señores delegados federales, me da gusto saludarlos también, señores funcionarios municipales, estatales y federales. Celebro con todas y con todos ustedes este 69 aniversario de La Voz de Michoacán, periódico que ha estado presente en los principales momentos de la vida política y social de la sociedad michoacana, manteniendo de manera objetiva, informada a una buena parte de nuestra población. Felicito a toda la familia que integra La Voz de Michoacán, desde luego a través de su director general Álvaro Medina González, que ha sabido liderar este proyecto que fundara don José Tocamil Lavín en 1948. De manera particular, agradezco al equipo de comunicadores, comunicadoras, periodistas, por incentivar la opinión, la crítica y el debate entre las michoacanas y los michoacanos, manteniendo a nuestra sociedad informada y coadyuvando a la formación de un Estado más justo y más democrático. La libertad de prensa, como parte integrante de un derecho humano más amplio, que es la libertad de expresión, es una garantía que debemos de cuidar y de garantizar todas y todos, y es un principio irrenunciable del gobierno que yo encabezo y que buscaremos hacer todo para que esta se fortalezca y se proteja. La tarea que ha realizado La Voz de Michoacán, así como los medios que se desarrollaron durante las últimas décadas, es fundamental para tener una constante observación de todo lo que acontece y también de la supervisión del desarrollo y el desempeño de las instancias de gobierno y distintos actores que conforman nuestra sociedad en este proceso permanente de la construcción de una sociedad más democrática, más incluyente y más corresponsable. Don José Tocabén fundó este periódico con un objetivo que mantiene su vigencia en su lema: ser la voz del pueblo, convirtiéndose en actor fundamental del ejercicio de informar. Hoy, casi a 7 décadas de su primera publicación, es un referente obligado e indiscutible del periodismo de Michoacán y del país. Así, en el marco de su aniversario, como es tradición desde hace 35 años, se entrega la presea José Tocabén Lavín, que reciben hoy quienes han aportado con su labor a la construcción
y desarrollo de nuestro querido estado. Muchas felicidades a las y a los galardonados en los diferentes méritos. En lo particular, reconozco en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, forjadora de héroes nacionales como Miguel Hidalgo, José María Morelos y Melchor Ocampo, este año, en su centenario, por segunda ocasión, se ha hecho merecedora de esta presea. En el 2011 también se le entregó este reconocimiento al mérito académico y ahora por su trayectoria en la tarea de formar y educar a las presentes y futuras generaciones. Enhorabuena por la universidad, muchas felicidades a sus representantes aquí presentes. Fundada la universidad el 15 de octubre de 1917, siendo gobernador del estado don Pascual Ortiz Rubio, esta institución además fue la primera universidad en el país en alcanzar la condición de autónoma, no solamente en México, sino en todo Latinoamérica. Ha garantizado sin duda el derecho a la educación y ha sido formadora de miles y miles de profesionistas, tanto de Michoacán como de los estados hermanos de la región centro-occidente del país. En los tiempos que vivimos, la Universidad Michoacana y los medios de comunicación, junto con el resto de los actores, tenemos que estrechar lazos para facilitar la producción y la difusión del conocimiento, porque yo soy uno de los convencidos que la solución a una parte de nuestros problemas solo la encontraremos de manera organizada, de manera conjunta, con la participación de los principales actores, de los gobiernos, pero sobre todo de la sociedad civil organizada en sus distintas manifestaciones. También creo que de la comunicación e información son pilares fundamentales para consolidar nuestra democracia. Los medios de comunicación y las instituciones, en este caso las educativas, que felicito también al rector de la Universidad Latina de América, que hoy también recibe este reconocimiento, se convierten pues en actores estratégicos para encarar el proceso de cambio y transformación social que sin duda se comienza con la educación. La comunicación, la educación de calidad, la información oportuna, entre otros, son elementos estratégicos en la agenda de nuestra época y esa será una de nuestras formas de actuar para conservar uno de los valores supremos que es la libertad de expresión. Con ello se fortalece nuestra sociedad, se recupera la confianza y se avanza hacia la consolidación del Estado de Derecho que tanta falta nos hace. Queridas amigas y amigos, distinguidos invitados e invitadas, cada uno de los galardonados en cada categoría, en su campo, son ejemplos de tenacidad, disciplina, honestidad y trabajo colectivo que tienen el mérito de haber puesto en alto el nombre de sus instituciones, pero también el nombre de nuestro querido Michoacán. Felicidades a todos quienes hoy son reconocidos por esta casa editorial. Como gobierno reconozco que Michoacán tiene aún muchos retos por delante y que solo serán superables con la fortaleza de la unidad de las michoacanas y los michoacanos. Los retos son grandes, pero estoy seguro que trabajando de manera coordinada, pensando siempre en el interés superior, primero que en el interés particular, los retos, los obstáculos, los desafíos, habremos de encararlos y superarlos con éxito.
Tenemos como reto importante trabajar para abatir la pobreza, la marginación y la injusticia, y junto con ello, un objetivo superior debe ser la protección y fortalecimiento de los derechos humanos. Y en esta tarea, los hoy galardonados, sin duda, que han jugado y seguirán jugando un papel muy importante. Por ello, mi más sincero reconocimiento a La Voz de Michoacán y a quienes hoy han sido reconocidos por la misma. Por último, un poco respondiendo la preocupación del señor director de La Voz de Michoacán, y le agradezco su comentario, simplemente decirle que tenga la certeza que Michoacán tendrá gobernador de 6 años. Muchas gracias por escucharme, enhorabuena y muchas felicidades. Queremos comentarles que la Orquesta Sinfónica de Michoacán se ha sumado a nuestra celebración y ofrecerán un concierto por el 69º aniversario de La Voz de Michoacán en este teatro el próximo viernes 23 de junio a las 8:30 de la noche, así que están todos cordialmente invitados. Señoras y señores, para concluir con esta gran noche, por favor recibamos nuevamente en este escenario y con un fuerte aplauso a los galardonados en la 35ª entrega de Preseas José Tocabén. Mujeres, hombres e instituciones que han colaborado desde sus propios bastiones al desarrollo de nuestras ciudades, de nuestro estado y, por supuesto, de nuestro país. Muchas felicidades a todos ellos, muchas gracias a ustedes por habernos acompañado en esta ceremonia del 69º aniversario de la Fundación de La Voz de Michoacán. Que tengan una excelente noche. Amigos de La Voz TV, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta ceremonia, pero sobre todo, muchísimas gracias por habernos acompañado en estos 69 años de La Voz de Michoacán y dejarnos, sobre todo, ser tu voz a través de nuestras páginas de La Voz de Michoacán y también a través de nuestras redes sociales, de nuestra página web, de la radio, de nuestra paquetería. Gracias por dejarnos ser parte de tu vida durante estos 69 años. Recuerda que seguiremos trabajando para ti, manteniéndote siempre informado de la manera más veraz, oportuna y objetiva. Así es como esta casa editorial despide esta celebración. No olvides que continuaremos el festejo con la Orquesta Sinfónica. Está muy pendiente de las fechas y los horarios. Y por supuesto, acompáñanos día a día a través de nuestras páginas, a través de nuestras redes sociales, de nuestro portal de internet, del periódico y de esta emisión televisiva. Muchísimas gracias y felicidades a La Voz de Michoacán.